los tristes pesares. Si tú me rezares tan solo una vez, volemos. Bien, queridos amigos, continuando con la gira de Prensa América Internacional en Chiloé, hoy día nos encontramos acá en la iglesia de Quetambahue para compartir gratamente con la fiscala señora Cecilia Maldonado Astorga. Ella es una maravillosa mujer isleña que nació en Quetambahue, muy amante y cuidadosa de su familia, hijos, esposos, sobrinos, y luego se ha dedicado a atender tanto a sus seres queridos como también al resto de los quetalmagüenses por la vía de su condición de fiscal de la Iglesia Católica aquí en Quetalmagüe. Para nosotros de veras que es un honor poder estar con ella, con su hija Isabel Ulloa Astorga, que también la va a acompañar en algún momento en que ella se olvidara de alguna de estas actividades, ¿no? Señora Cecilia Maldonado, cuéntenos un poco cómo nació esta preocupación por querer entrar al mundo de los fiscales chilotes y qué lo motivó específicamente para continuar con esta tarea que le debe haber traído algunas dificultades de quitar tiempo a su familia, una chica tan generosa. Ya. Conocí a mis padres, mi mamá, que ellos nunca en la noche se acostaban sin hacer rezar el rosario. Y toditos teníamos, éramos 8 hermanos, y toditos teníamos que estar presentes cuando llegaba la hora de hacer el rosario, antes de acostarnos. Y así ya fuimos creciendo más, y ellos nos decían, jamás se alejen de la iglesia, de Dios, porque eso lo ayuda mucho a ustedes. Y así seguimos trabajando por la iglesia. Ya, y resulta que ya los papás y la mamá se nos fueron al cielo, llevándose 8 días uno y 8 días el otro para irse juntos, quedando nosotros huérfanos, 8 hermanos. Y así luchamos, nos iba a ver la gente, los vecinos, para decirnos que nosotros no lloremos, sino más bien teníamos que rezar. Así que eso lo decían los papás igual, no podíamos acostarnos sin rezar el rosario en las noches. Señora Cecilia, usted es una mujer muy cálida, muy cariñosa. Sus hijas, sus hijos, su esposo la quiere mucho, sus familiares, sus sobrinos en general, y también gente del mundo católico, de la Iglesia Católica. El obispo Juan Luis Quise, cuando lo entrevistamos hace unos meses atrás en Santiago, le envió también sus respetos y un saludo muy cálido. Y ayer, curiosamente, en otra actividad de Prensa América Internacional, Came Chief en la isla Aucar, también la fiscala de allá le mandó sus respetos porque la conocía de su larga trayectoria. Así que es una mujer muy querida. Entonces, de esa perspectiva, ¿cómo pudo hacer equilibrar también todas las tareas, siendo madre, trabajando un poco en el campo, atendiendo las cosas espirituales de la iglesia, colaborando con la iglesia, sin entorpecer las labores de la casa? ¿Cómo pudo equilibrar todo? ¿Entonces recibió alguna ayuda de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares, o usted lo impuso fuertemente más? ¿Cómo fue ese equilibrio? Realmente tenía que entrar con la bendición en mi mano, pidiéndole a Dios que dentro de la iglesia, gracias donde me dé dentro. Y así seguí en la iglesia, ayudando en todo y en las misas cuando ya llegaban los sacerdotes, porque era bien difícil en esos años que llegase un sacerdote. Pero yo seguía todo. Y así, todos mis hijos limpias. Perfecto. ¿Podría usted leernos algún rezo, alguna de esas temáticas que siempre tenía que abordar cuando iba a atender feligreses, no sé, un velorio, alguna preparación de matrimonio, sí, la ayuda que le pedían sus quetalmagüinos como fiscal? ¿Podría leernos alguna cosita? Dios te salve, reina y madre.
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús, María y José. Y te la salve, Chilota. Muy bien. Bien.